Este es el mensaje: de generación en generación anunciaremos el nombre de Jesús, proclamaremos que Él vive y que Él viene pronto. Han pasado muchos años, pero seguimos con la misma esencia y con más fuerzas. Ahora ver a nuestros hijos sirviendo al Señor, adorándolo con todo su corazón, derramando todo su ser, involucrados en lo que Dios nos mandó a hacer, nos llena de tanto gozo, de tanta alegría y de mucha expectativa saber que muchas generaciones se seguirán levantando para honrar el nombre de Cristo Jesús. Tú nos has comprado con tu preciosa sangre y nos has bendecido desde los lugares celestiales con toda bendición, Señor, y te damos gracias. Te damos la gloria y la honra y decimos no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre toda la gloria. Dios de generaciones. Yo creo que hoy va a ser un día para alabar y adorar a nuestro Dios, en especial como dice el nombre Dios de generaciones, por eso traje a mis padres. Dios de generaciones, qué bendición estar aquí. Venimos desde Lincoln, Nebraska. Estamos expectantes de lo que va a hacer Dios en nuestras vidas. Dios de generaciones. Dios de generaciones. Y creemos y confiamos que vamos a ser bendecidas y vamos a salir para ser de bendición para otros. Dios de generaciones. Dios de generaciones. Familia, se llegó el momento esperado por toda la familia Miel San Marcos. Estamos a pocos minutos de empezar la grabación. Dios de generaciones aquí en Houston, Texas. Es un sueño, la verdad, poder hacer esto en familia. Y es más, sabemos que Dios va a hacer algo grande esta noche. Estamos a pocos minutos de empezar. Estoy tan feliz de lo que Dios va a hacer en esta noche y es un privilegio poder hacer esto junto a mi familia y la iglesia. Prepárense porque lo que Dios va a hacer es grande. El sueño que hay en nuestro corazón es que familias enteras, abuelitos, papás, hijos, nietos, todos adoren, exalten el nombre del Señor y siempre demos el mensaje: la venida del Señor está cerca, Cristo viene pronto, el Dios de generaciones. Hoy se levanta una voz de esperanza, una voz que clama: preparen el camino del Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es nuestro Dios, es el Dios de generaciones.